Estamos cerrando el año hoy con el Somos Danza y el domingo 26 en el Teatro Municipal de Cabrera. Todos invitados, todavía quedan entradas si alguien se quiere sumar. Bueno, han presentado niñas muy chiquitas, adolescentes, hay una edad variada, ¿no? Todas femeninas. Desde los 3 añitos hay. Un niño también. Sí, hay un niño que es Lucio. Que viene siempre a clases y bueno, se une a la coreo también, ¿por qué no? Bárbaro. Bueno, ¿cuántos en escena en total? Y habrá cerca de 60, bien. Sí, bien. Sí, ese número. ¿Este año han mantenido el número de bailarines? ¿Cómo? ¿Han mantenido el número de bailarines este año? Se han incrementado este año, sí, por suerte. Este show, digamos, no es el mismo de Cabrera porque faltan coreografías, sobre todo las de danza clásica en puntas, así que el domingo 26 va a estar todo en escena. Debimos ser parte de la apertura, la verdad que qué linda apertura hicieron, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, es mi primer año que yo hago la apertura con los profes, porque el año pasado no sucedió, la verdad un grupo hermoso, un placer conocerlos, la verdad. Ludmi, como profesional de la danza, ¿cuánto tiempo tenés ya? ¿Cuánto qué? Tiempo. Y desde los 4 años que bailo ya. Bien. Sí, toda una vida. ¿Ya como profe? Ya como profe, yo estuve con Susana desde chiquita y después me fui a estudiar a la Universidad de Córdoba. Así que bueno, después de un llamado en pandemia me trae para Deza de nuevo, que no era mi objetivo porque yo estaba trabajando en una escuela primaria. Dando educación artística danza, que es una materia ya allá, en Córdoba. Entonces, bueno, la pandemia me trajo a Deza. ¿Algo más? No, nada más. Gracias, Diego.